La intención de hoy es contarles un poco de dónde viene esta idea, pero también compartir con ustedes que están emocionados o interesados de seguir en el mundo del emprendimiento, contarles más insights de cómo ha sido emprender, qué ha funcionado y qué no ha funcionado hasta la etapa en la que estamos, porque todavía estamos en un early stage. Así que espero lo disfruten. ¿Por qué, ¿Por qué estamos transformando esta, el real estate? la inversión, qué implicaciones tiene eso en la industria y cómo se relaciona a la urbanización. Vamos a hablar primero de, de dónde sale esta idea y cómo la conceptualizamos. Entonces, resulta que a nivel región latinoamericana somos una de las regiones más urbanizadas en relación al resto del mundo. Estamos a más de 80% de nuestros espacios, es decir, que la mayoría de nuestra población vive en espacios urbanos. Contrario a lo que imaginaríamos, ¿verdad? Eso implica que tenemos ciudades muy muy grandes, como México, como Sao Paulo. Pero si nos venimos al caso de Guatemala, aunque tengamos una proporción distinta, también tenemos una megaciudad en relación a nuestro país, porque no hay otra ciudad que le iguale y eso genera ciertas Ventajas, por supuesto, porque está directamente relacionado el crecimiento y la creación de valor con las ciudades, pero también genera desventajas porque hemos crecido de forma desordenada. Porque la aceleración de un crecimiento implica que no necesariamente preveemos. Y entonces ahora tenemos pues consecuencias con nuestra situación, pero empecemos por ver números. Entonces, el tre representamos el 13% de la población que ya vive en ciudades a nivel del mundo. El 80 que les dije, hemos mantenido un crecimiento del 93%. Entonces, imagínense casi que nos estamos duplicando año con año por desde el año 1950 en la creación de nuestras ciudades. Entonces, vamos a pasar de 80 a 86. Y cuando hagamos eso significa que la curva ya no está siendo tan extrema, pero de todas maneras ya alcanzamos un, un tamaño significativo y ya tenemos los problemas que hoy por hoy tenemos. Vean esta gráfica. Resulta que todos pensaríamos que somos ciudades nuevas y que todavía nos falta para madurar como ciudad y llegar al punto en el que está hoy por hoy Estados Unidos, por ejemplo, o Europa, pero esa no es la realidad. La realidad es que al mismo tiempo que los países desarrollados estaban en crecimiento, que es acá, nosotros como Latinoamérica también estábamos ya a esos mismos niveles de urbanización. Y cuando estos países ya llegaron a este punto, nosotros también, ni siquiera Asia ni África han llegado a ese nivel de desarrollo de urbanización en relación a su espacio. Entonces... ¿Eso qué significa? Que nosotros no somos ciudades nuevas. Que nosotros no somos una ciudad que está en proceso de maduración. Somos ciudades que ya tienen el tamaño y la maduración de otras y tenemos los problemas como si fuéramos una ciudad nueva. Entonces, nuestra situación está aún más aguda que otras áreas, de otras regiones en el mundo. ¿Esto qué implica? Que, que además de eso todavía estamos creciendo un montón. Imagínense este número de, de, de México. En los siguientes 20 años, el crecimiento de la población en México es tal que está comprobado por un estudio que hizo MIT que van a tener que dedicar más del 4% de su PIB para poder suplir la demanda de vivienda que se les viene. Y súmenle a eso que ya es un país hiperurbanizado al 80%. Eso genera bastante presión. ¿Verdad? ¿Dónde vamos a poner a vivir todas esas personas? ¿Vamos a ir a poblar más? Cuando poblas más, necesitas más agua, necesitas mejor gestión de recursos, necesitas más energía, necesitas transporte, necesitas vías para conexión. Entonces, todo eso, si ya incluso las ciudades están saturadas y si empezás a construir para arriba, que es lo que normalmente sucede, pues esas áreas que ya están con cierto recurso generado se van a saturar aún más. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso en nuestras ciudades? Y aquí hay un poco de los problemas que se han generado por la creación de estas ciudades de una manera acelerada o hiperacelerada y que han generado caos. Contaminación, ¿verdad? No hay movilidad. Movilidad en el sentido en que hay diferentes esquemas de transporte. Por lo general, nuestras ciudades latinoamericanas dependen 100% de los vehículos. ¿Verdad? No hay áreas verdes suficientes. ¿verdad? Si, si regresamos otra vez a la creación de las ciudades, por ejemplo, un París o un Nueva York tuvieron crecimientos desacelerados, pero llegó alguien, y no estoy diciendo que esto se replique, pero esto sí fue lo que sucedió en esas ciudades, llegó alguien y dijo, tiempo, estamos, estamos creciendo muy desacelerado, paremos, todos estos que están aquí. Quítense, vamos a hacer un parque. Y así nació Grand Central Park. Y, y, y París literalmente lo votaron y dijeron, aquí van a pasar unas grandes avenidas. Y así se, así se creó país, París. Y hoy todos decimos, qué lindo París, pero es que realmente quitaron a la gente para hacer eso. Es como que ahorita dijéramos en la zona 1, todas estas calles, quítense, vamos a ampliar la calle. O sea, eso fue lo que hicieron. Pero ahorita ya no vamos a hacer eso en nuestras ciudades y con las leyes que tenemos, etcétera, ¿verdad? Entonces ya no tenemos el chance de decir, ah, vamos a reconstruir nuestra ciudad arbitrariamente sobre todo el resto, ¿verdad? Eh, pero así se crearon esas áreas verdes y ahora tienen la conciencia de crearlas en las nuestras, no. Ya estamos y ahora dónde ponemos el área verde, ¿verdad? Y luego está el tema del agua. En Guatemala, por ejemplo, hay un mal manejo de agua. Los edificios no tienen que limpiar su agua antes de desecharla a nuestros ríos. Y entonces hay una ley que les pide que limpien el agua antes de desecharla y ha sido derogada por más de 10 años. Eso significa que, el con, que los, los, los edificios y las municipalidades no tienen que cumplir con eso, por más que fue una ley que se aprobó hace más de 10 años. Imagínense el problema que tenemos y por eso, por ejemplo, estamos siendo demandados por Honduras por tener, estarle tirando nuestra basura y agua sucia de nuestro río a sus playas, ¿verdad? Y luego, pues sí, no tenemos suficiente vivienda y diferentes tipos de vivienda. Entonces eso genera problema. ¿A dónde vamos a meter a toda esta vivienda que viene en México, por ejemplo, que era lo que hablábamos, verdad? Y porque no es siempre una vivienda tipo A, que es lo que más vemos en nuestras ciudades que se generan, ¿verdad? Tipo A y tipo B. ¿Dónde están las personas que vienen de otros recursos? ¿Qué incentivos hay para que se cree vivienda para ellos? No necesariamente existe. Los márgenes son muy chiquitos y entonces los desarrolladores inmobiliarios no necesariamente se quieren ir a ese segmento porque no pueden generar los retornos que esperan. Entonces es un problema. ¿Quién va a generar esas ciudades? Y luego, pues por supuesto, inseguridad, porque cuando tenés todos estos problemas, lo que sucede es que las personas no queremos estar en la calle porque los edificios están retraídos y cuando más retraídos están, más insegura se vuelve la calle y como no podemos pasar, hacen pasos a desnivel, entonces más insegura se vuelve la calle y creamos un círculo vicioso de ciudades que dependen más del vehículo, que entonces generan más contaminación, que requieren de más recursos y así estamos en ese ciclo vicioso, pero necesitamos romperlo, porque al final nuestras ciudades estamos conscientes que no están generando la calidad de vida que otras ciudades tienen. Y aquí se mira un poco. Normalmente la correlación es que tú creas valor en las ciudades. Nuestras ciudades están subdesempeñándose en ese sentido. Aquí lo pueden ver en esta, acá. Ven dónde está la curva, dónde está la media y dónde están nuestras ciudades latinoamericanas. A nivel de infraestructura, también estamos underperforming. Entonces, no estamos aprovechando nuestras ciudades para realmente crear valor. Pero ahora tenemos todos los temas de tecnología. La tecnología tiene la capacidad de hoy por hoy duplicar o ir triplicando los avances. ¿verdad? Entonces, antes, si queríamos recuperar data, por ejemplo, era mucho más difícil. Hoy por hoy, por ejemplo, en la ciudad de Río de Janeiro, en las favelas, ubicas cuáles son las favelas. Entonces, en las favelas están utilizando el GPS de los celulares para generar data y con eso llevar más sistemas de agua y de medicamentos y de salud a los pobladores de esas favelas de Río de Janeiro donde el resto de sistemas o infraestructuras no funcionan. Entonces, la tecnología es hoy por hoy una oportunidad para romper muchas de esas dinámicas que nuestras ciudades están sufriendo, ¿verdad? Y aquí es donde yo encontré esta oportunidad de mezclar la tecnología con el negocio. Entonces les voy a contar por qué. Pues resulta que nuestras ciudades sí pueden tener una solución y es que las volvamos más eficientes, que nos volvamos unas ciudades inteligentes, unas ciudades sostenibles. Este es el concepto de crecimiento inteligente. Pero el crecimiento inteligente implica que los desarrolladores, que son los principales stakeholders de la creación de nuestras ciudades latinoamericanas, realmente inviertan e incluyan estos elementos de sostenibilidad, de elementos inteligentes en la creación de sus proyectos para que poco a poco, como un efecto de acupuntura, si cada uno hace una parte de su trabajo, entonces nuestra ciudad a lo colectivo se van a ver beneficiadas. Y entonces les voy a contar un poco de dónde viene esto. Yo soy arquitecta y trabajé... De primer, por muchos años en, en una desarrolladora inmobiliaria en Guatemala. Y mi rol era desarrollar los proyectos de cero. En el equipo en el que yo estaba, buscábamos los terrenos, identificábamos cuáles eran las necesidades del mercado, conceptualizábamos un proyecto y luego lo pasábamos a aprobación. Una vez era aprobado, ya lo agarraba un equipo de operaciones y nosotros empezábamos de nuevo. En ese proceso me di cuenta que muchas veces habían proyectos o espacios urbanos que necesitaban cierto tipo de proyecto, pero... Los retornos que nos pedían no cumplían, o sea, el proyecto no cumplía con esos retornos. Entonces, aunque el mercado lo estuviera pidiendo, no los podíamos hacer, eran completamente descartados. Dígase proyectos, por ejemplo, para personas un nivel socioeconómico medio que vayan a ser en renta, porque estas personas no tienen el poder adquisitivo para comprar un inmueble, pero sí lo pueden rentar. Pero eso genera que el dinero en el tiempo se recupera más largo. ¿Verdad? Ustedes saben que el dinero en el tiempo pierde su validez y no es lo mismo recuperarlo en dos años a recuperarlo en diez. Tenés que tener mucho más capital de trabajo para poder lograr eso. Entonces, esos proyectos literalmente eran descartados desde un inicio. O, por ejemplo, también habían proyectos que hacíamos y que y nos identificábamos que cerca había un área verde y que sería muy bueno que desde el proyecto hubiera una conexión a esa área verde porque podíamos fomentar que hubiera empezado a empezar a ver más vida urbana, se llama esto, y que pudieran salir las personas que viven o trabajaran en ese edificio, en ese parque. Y cuando queríamos hacer eso, resultaba que habían costos, ¿verdad? Y esos costos nadie los quería pagar. El cliente que iba a habitar este inmueble no quería pagar extra por eso. Las municipalidades no estaban dispuestas a bajar eh, costos de sus licencias y el desarrollador no estaba dispuesto a perder parte de su retorno por esto. Eran considerados... Valores intangibles dentro del proyecto porque no se podía monetizar. Y entonces, ¿adivinen qué pasaba? Se quitaban. Y entonces ahí es donde terminábamos con proyectos que no fomentan este tipo de vida. Y cuando yo iba y regresaba con el proyecto, era cómo podemos hacer esto posible. Y es que el financiamiento, el CAP, el Stack de in Investment del proyecto, pide estos retornos. Entonces, si esto no pega, simplemente se descarta. Entonces, el punto empezó a ser ya no ya no cómo cambiamos el proyecto, sino cómo cambiamos el concepto de inversión de los proyectos y cómo podemos flexibilizar para que haya una captura de inversión o de levantamiento de capital más flexible, más fácil, más barato, que aliviane la, el requerimiento de retorno del proyecto y por ende pudiéramos tener espacio para hacer este tipo de proyectos. Y la respuesta siempre era, no hay solución. Y después de 10 años, no hay solución. Porque no había solución, porque la solución que encontrábamos era conseguir clientes que tuvieran un requisito de retorno mucho más barato. Pero si tú tenés mucho dinero, existe este concepto de costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad es que entre más opciones tenés, más querés ver cuál, qué te genera valor, ¿verdad? Entonces, el costo de oportunidad de alguien que tiene 100 mil dólares es muy alto porque tiene muchas opciones para dónde meter 100 mil dólares y ver qué retorno le generan. Pero alguien que tiene... Mil dólares o 500 dólares, ¿dónde puede invertir y que le genere un buen rendimiento en muy pocas opciones y más en nuestras ciudades latinoamericanas? Entonces, lo que queríamos era pulverizar la inversión y, la, y nunca lo podíamos hacer porque la gestión de hacer eso de una manera análoga, es decir, con contratos, con pagos, con cheques, era absurdamente complicada porque para irnos a unos tickets de 500 teníamos y, y levantar dos mil, 20 millones era complicadísimo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de opciones jamás eran una posibilidad hasta que vinieron estas tecnologías, como en este caso fue el blockchain, ¿verdad? Entonces, el proyecto que hoy les, les vengo a contar y de toda esta situación es que el proyecto que nosotros construimos es una plataforma que permite conectar a los desarrolladores inmobiliarios con, mi, con microinversionistas que quieran invertir en sus proyectos desde 500 dólares y que pueden venir de cualquier parte del mundo. Y estamos atacando justamente esta problemática: que los desarrolladores hoy por hoy tienen solo ciertas opciones de inversión para levantar capital para sus proyectos, pero esas opciones no necesariamente son suficientemente flexibles para que otros elementos en sus proyectos sean viables o incluso ciertos proyectos sean viables. Entonces somos una la primera infraestructura que está tokenizando, es decir, estamos utilizando el blockchain para generar tokens. Los tokens representan un pedacito de un contrato de crédito o de equity, lo que corresponda a lo que esté levantando el desarrollador y eso se lo podemos dar a diferentes personas y esas personas pueden a través de ese token recibir los, las, los retornos de su inversión, pero también pueden intercambiar sus tokens y entonces se genera un mercado secundario y eso implica que puedes tener liquidez y eso en inversión es muy importante. Y esta liquidez no se genera únicamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Entonces para el desarrollador esto se vuelve un valor agregado porque ahora ya no solo puede levantar capital de muchas personas de su país, sino que puede levantar capital de muchas personas del mundo. ¿Y qué es blockchain? Pues es un concepto bastante sencillo y la forma en que se los quiero explicar es a través de, pensemos en un banco. Un banco tiene un sistema centralizado, es decir, que ellos controlan el sistema y por eso tienen tantos elementos de protección. Si viene alguien y lo hackea, se pierde esta data. Y entonces ya fue pues vandalizada esta información, ¿cierto? Pero imagínense que pudiéramos pulverizar o explotar esa centralización a un sistema descentralizado y hubieran muchos minisistemas. Entre más minisistemas hay, significan que si hackean a una cajita, tendrían que hackear a todas las cajitas para que realmente hubiera un hack eh, o una vandalización de la data. En este caso. Eso es el blockchain, es una cadena de bloques de registro y eso es lo que nosotros estamos usando. El, el blockchain tiene muchísimas eh, formas de uso y no somos los únicos que la utilizamos. Probablemente las criptomonedas son las más conocidas, pero existen otros mecanismos de uso de la información descentralizada que puede viajar en estas cadenas de bloques y eso es lo que nosotros estamos aprovechando del blockchain, la facilidad de poder conectar de forma digital a las personas identificarlas, definir un proceso de reverificación de cliente y demás, las personas puedan firmar contratos, eso quede guardado en el blockchain y tengan este token que es como la llavecita de su inversión y ahí puedan recibir sus retornos y eso se pueda mover y cuando tú lo mueves no tiene que irse a inscribir a un centro digitalizado y, o concentra, concentrado, sino que está 100% descentralizado. Y por ende esas transacciones se netean automáticamente, lo cual hace que los gastos administrativos y los gastos legales puedan bajar hasta un 50% en todo su manejo. Y por eso es que se vuelve viaje, eh, viable perdón, este tipo de soluciones para un proyecto como el de eh, real estate en el que se requiere levantar muchísimo capital. Entonces, ¿cómo funciona la plataforma? Como somos un esquema de Infrastructure as a Service, lo que hacemos es que montamos todo el setup para que el desarrollador se conecte directamente de los inversionistas. No somos una crowdfunding, porque no somos un intermediario, sino que construimos los flujos de punta a punta para que se conecten de forma directa. Entonces, hacemos un listing del proyecto. Lo subimos y lo tokenizamos. Eso se puede ofrecer, esos tokens, dentro de la página de los desarrolladores. Nosotros tenemos un hub que son de todos los proyectos Powered by PolyBit y los, los inversionistas pueden entrar por nuestra página hacia todos los proyectos como un canal secundario o directamente de la página de los desarrolladores inmobiliarios y comprar directamente los tokens que ellos tienen ofertados en sus diferentes proyectos. Y el sistema se hace cargo de todo en el sentido en que genera portales para los administradores, genera portales para los desarrolladores, genera portales para los inversionistas para que cada uno pueda llevar un control de la parte que le corresponde y por supuesto después pueda haber un intercambio en un mercado secundario. Esto ya existe, ya está habilitado. Hoy por hoy tenemos un proyecto en México, porque en Guatemala esta, esta, este proceso o esta forma de levantar capital bajo concepto de tokens no es viable, pero en México sí lo es y en El Salvador sí lo es. Entonces nuestro proyecto inicial está en México, pero cualquier persona de Guatemala puede invertir desde 500 dólares en este proyecto que está ofreciendo un retorno de 18% anual. Ya existe. Ya se están colocando los tokens. El desarrollo es un proyecto que está en Ciudad de México, en la Roma Norte. Entonces, esto lo que hace es, ya, ya pasamos el threshold de, de la primera etapa. Y aquí, y ahorita les voy a contar un poco más de cómo llegamos a este punto, pero lo, lo más importante de compartirles que esto ya existe es que lo primero que nos decían es que no lo íbamos a lograr. Nos dijeron, esto no es posible, no van a encontrar la forma legal, no van a encontrar la forma fiscal, no van a saber resolverlo. En nuestros países latinoamericanos no se puede. Y entonces, todo lo, pri lo primero que recibí fue, no se puede, no se puede, no se puede. Y cuando yo les decía que ya lo tenía y que ya lo estaba preparando, no me creían. Pero hoy les puedo decir, ya lo lanzamos, ya se está capturando, ya se está haciendo y ya pasamos esa esta primera línea de escepticismo en el que las personas simplemente decían eso no se puede hacer en estos países latinoamericanos. Entonces, hoy por hoy todas estas personas pues ya pueden volverse inversionistas de un proyecto, los términos son más favorables para el desarrollador, el tiempo de captura es menor y la gestión también, y por supuesto lo que les estaba contando, ya hoy por hoy está abierto. Entonces, no sé si alguno ha probado invertir en proyectos en Estados Unidos, por ejemplo, pero si tú tratas de hacer eso, luego traer el dinero para Guatemala es complicado. Si estás en México o quieres invertir en México, tenés que tener una ID fiscal en México para que te te acepten porque te tienen que pagar en una cuenta en México. Este sistema lo que te permite hoy por hoy es que estés en Guatemala, puedas invertir en este proyecto de El Salvador, en el, el proyecto de México, etcétera, etcétera. Y entonces flexibiliza la inversión y como, como inversionistas... En el proceso de crear un portafolio es bien importante poder diversificarlo. Y en este caso no solo puedes diversificarlo en diferentes inmuebles, sino también en diferentes países y de diferentes desarrolladores. Entonces tu portafolio de inversión inmobiliaria se vuelve mucho más eh, interesante o más diversificado y por ende tiene más valor. Aquí está un poco la explicación que les estaba dando sobre el efecto que tiene en el capital del proyecto, ¿verdad? Este es el proceso inicial. Normalmente tienen deuda o pueden tener una deuda de mezzanine también y tienen equity y, por ejemplo, cuando tienen private equity, significa que levantan capital de estos capitales grandes que les estaba mencionando de tickets de 100 mil dólares, por ejemplo. Por lo general son preferred equity porque les permiten a ellos capturar o cobrar los dividendos antes que los del inmobiliario. Por lo, por lo general, este es el esquema tradicional, pero ahora con este tipo de sistemas de tokenización tenés un siguiente nivel de tokenización y está en medio porque realmente lo podés tokenizar de las dos formas: puedes tokenizar deuda y puedes tokenizar equity. Y en El Salvador, por ejemplo, ya pusieron al par del registro de la propiedad con la tokenización. Entonces en El Salvador ya puedes tokenizar propiedad como tal, dueñez del inmueble y pulverizarla. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es atacar ese problema de ciudades a través de flexibilizar el capital de las inmobiliarias y que puedan poco a poco integrar mejores sistemas a sus proyectos y que eso genere que nuestras ciudades mejoren y que pasemos de ciudades como esta a una ciudad mucho más vibrante, mucho más verde y mucho más, con una mejor calidad urbana. Ahora les quiero contar cómo hemos llegado a donde estamos. Pues primero porque estamos aprovechando una tendencia enorme en el mundo. Y de nuevo, aquí es donde probablemente es difícil abrir brecha, ¿verdad? Porque hay mucha incertidumbre. Entonces, yo no pude ir con alguien que me dijera, así se hace esto, yo lo tuve que descubrir. Y para hacer eso, pues tuve que hacer muchísima investigación y tuve que aprender muchas cosas. Y para eso me tuve que poner a leer y a preguntar al que sabía y hacerme muchísimas preguntas y volver a cambiar, e irme por acá y ver que no era por ahí, y irme por acá, y irme por ahí, y con los abogados. También preguntarles muchas veces por qué no se podía. Entonces era como, esto no se puede, ¿por qué no se puede? ¿Me puede decir específicamente qué es lo que no se puede? Y cuando me decían eso, yo les decía, ok, denme tiempo. Y yo me iba e investigaba y buscaba casos de éxito afuera y buscaba qué es lo que estaban haciendo ellos específicamente en eso que ellos me habían dicho que no, para ver cómo lo solucionaban y regresaba y trataba de tener por lo menos tres opciones y regresaba con los abogados y les decía... ¿Qué pasa con esta opción? Con esta opción, con esta opción. Entonces empezamos poco a poco, así, a quitarle los layers de por qué no se podía hasta que le encontramos la forma. Pero cuando estás empezando algo nuevo, es muy fácil que te digan que no. Entonces el punto es cómo encontrás el cómo sí. Y eso no necesariamente es fácil. Requiere de mucha resiliencia, requiere también de mucho cuestionamiento y de investigar, investigar, investigar. Pero aquí lo que les quiero contar también es que esto es un fenómeno que tal vez hoy por hoy no lo sentimos mucho pero viene fuertísimo, se está tokenizando cualquier activo. Entonces, lo que si hoy por hoy conocemos, pues las criptomonedas o por lo menos las escuchamos, todos los activos reales están tokenizando. Entonces, están tokenizando bosques, están tokenizando arte, están tokenizando inmobiliarias, pero están tokenizando aviones también. Entonces, imagínense que ahora ustedes van a poder tener participar de retornos de productos o de proyectos que antes no estaban disponibles normalmente para cualquier persona. Y eso puede cambiar nuestra vida de aquí para siempre. ¿Cómo hacemos dinero? ¿Cómo vivimos? ¿Cuáles son nuestras calidades de vida? ¿Cómo generamos ingresos pasivos? ¿Cómo ya no dependemos únicamente de nuestros recursos, de nuestro trabajo? Pero también qué tipo de proyectos pueden ustedes hacer sabiendo que esta es la nueva... Hola, o la nueva revolución que viene. Yo, yo lo pienso como en su momento lo que hizo el Internet. Probablemente hoy ni siquiera sabemos cuál va a ser el alcance de la tokenizar todo esto. Pero ustedes que están en emprendimiento, esto es una gran oportunidad que a nivel de tendencia global se está dando. Aquí hay un poco de la competencia y esta también es un factor de éxito. Somos de los primeros. Si por un lado ser de los primeros es difícil porque tenés que abrir brecha, también te da el advantage del first mover advantage, ¿verdad? First mover advantage. Eso es lo que quiero decir. Entonces, ¿por qué hoy por hoy soy hay ciertos productos en Europa que están haciendo esto, muchos están solo en inglés. Muchos te dan acceso solo en cripto y sabemos que no todos son usuarios de cripto, pero construirle los rieles de fiat, es decir, que puedas pagar con tarjeta, que puedas hacer una transferencia, es mucho más difícil y muchos no lo están haciendo. Y nosotros hicimos el proceso de hacerlo. Y también nuestra página está en español. No, no los demás no necesariamente están en español. Entonces estamos aprovechando ser los primeros en un mercado latinoamericano. Y por supuesto, también estamos aprovechando que estamos en un mercado o en una industria que no ha sido disruptida por muchos años y que ha funcionado de forma muy tradicional en muchos sentidos. Y que hoy por hoy la tecnología donde más se está utilizando es para mejorar procesos de construcción y para acelerar los procesos de venta e intercambio de inmuebles ya construidos. Pero pocos estamos entrando a mover la infraestructura y financiera de los proyectos. Entonces también estamos siendo pioneros en mover una nueva industria y eso es un factor de éxito para nosotros. Y aquí se mira un poquito el ejemplo, ¿verdad? No sé si han escuchado los rates o las fibras en México, pero son fondos de inversión inmobiliaria. Eso, como funcionan, es que... El fondo es literalmente un bolsón donde se meten muchos proyectos. Esos proyectos van generando diferentes rendimientos. El administrador de ese bolsón, o sea, de ese fondo, gestiona esas propiedades, las compra, las vende, las renta y el promedio del, del resultado de retorno de eso es lo que le da, se reparte entre los que invirtieron. Pero si tú te querés salir, es difícil. Y si un, un proyecto le fue bien y al otro le fue mal. Tú ganas y perdes porque tienen que netear en el resultado, ¿verdad? Eso es lo que hay hoy por hoy en los sistemas. Pero esto viene a revolucionar ese proceso porque lo vuelve más líquido, lo vuelve más barato, lo vuelve más rápido y lo vuelve más directo. Tú puedes elegir en qué proyectos quieres invertir, no tienes que invertir necesariamente en todos. Y por supuesto, otro, otro factor de éxito para nosotros es quiénes somos las founders. Entonces, primero, yo soy arquitecta y mi background es más en business y conozco perfectamente el mercado inmobiliario eh, y puedo hablar de tú a tú con un desarrollador inmobiliario, pero no tenía todas las bases que se requerían de la parte de tecnología, entonces mi socia sí las tiene, ella no necesariamente es experta de inmobiliaria, es probablemente la primera vez que trabaja en esto, su background es en agrotech y en otros tipos de desarrollo, pero... Lo importante es que ella sí entendía toda la parte de la tecnología y lo podía integrar y sí se podía poner de tú a tú con los desarrolladores y con los diferentes integradores que necesitábamos para construir la plataforma. Entonces, ¿quién, ¿con quién van a hacer su proyecto? ¿Quién va a ser su partner? ¿Cómo se van a integrar? Y no necesariamente tiene que ser con quien estás al lado, con tu mejor amigo, sino que es con quien te complementas. Cuáles son los talentos que tienes para que puedas tener diferentes perspectivas. Les quiero contar cómo conocí a Marta. Yo quería empezar este proyecto en México porque considero que es un mercado más grande y estaba buscando personas de tecnología en México. Y hablé con un amigo en Guatemala que había estudiado en México y me dice, yo tengo un amigo y me presentó a su amigo y resulta que este su amigo conocía a Marta y me dice, "Mira, tengo otra amiga que quiero que te escuche, la voy a llamar." Y les conté del proyecto y que estaba buscando un apoyo tech y me dijeron que les diera un tiempo y a los días regresaron y me dice Marta, "Mira, yo quisiera ser la co-founder de tu proyecto." Y eso era me sentía muy honrada de eso y al mismo tiempo con mucho miedo porque yo sabía que hacer una sociedad no era algo fácil. Eh, era muy serio y yo no conocía a Marta, solo tenía muy buenas referencias de quienes nos había presentado. Entonces lo que decidimos fue empezar a hacer reuniones para conocernos incluso virtualmente y hacernos preguntas literalmente de todo. Eh, y después de hacer muchas de esas... Empezamos a. Nos dijimos, mira, esto va a ser imposible. A, o sea, no podemos pretender que lo vamos a conocer por hacernos cinco entrevistas o diez. De todas maneras, nunca va a ser suficiente. Mejor investiguemos qué más se puede hacer. Y lo que hicimos fue ir a buscar lo que recomendaba Y Combinator. ¿Han escuchado de Y Combinator? Es una de las aceleradoras más grandes del mundo. Se llama YC. Lo pueden buscar, se lo súper recomiendo. Ustedes que están estudiando emprendimiento o les interesa, tienen todo un Startup School que tiene información open source para todos y que tiene muy buenas prácticas. Entonces fuimos a investigar ahí qué es lo que recomendaban para socios y lo que recomendaban es que definieras un tiempo en el que te querías dar a conocer con esa otra persona, definieras que si funcionaba, cuáles iban a ser los términos y si no funcionaba, cómo terminaban. Y eso hicimos con Marta y después de seis meses es la mejor decisión que tomamos. Nos encantó trabajar juntas, nos complementábamos mucho, tenemos diferentes perspectivas, entonces aportamos de una diferente manera, entonces más enriquecedora al proceso y teníamos claras las condiciones, qué pasa si funciona, qué pasa que no. Entonces eso es algo que también se los comparto porque creo que es muy valioso hacerlo y muchos negocios dejan de existir por la falta de con penetración de tu socio por problemas con los socios. Entonces, qué importante es tomar bien esas decisiones y tener también los documentos legales que los soporten. Y también parte de lo que hicimos al inicio, de nuevo compartiéndoles buenas prácticas, es definimos qué era lo más importante para nosotros. Entonces, hablamos de ser confiar, pero también crear y amplificar y, y, y generar ese voto de confianza, porque algo que ha funcionado mucho en nuestro negocio es que muchas personas han estado dispuestas a ayudarnos simplemente porque les pedimos ayuda. Y entonces eso genera un, un efecto de, de, de dar, ¿verdad? Como a nosotros nos ayudaron, nosotros ayudamos al otro y el otro nos volvió a ayudar a nosotros y así se va en esa cadena. Entonces eso ha sido un valor para nosotros. El otro es la honestidad ser claras en lo que nos gusta, lo que no nos gusta, nos estábamos conociendo, así que también era importante que pudiéramos tener esa comunicación clara y eso lo hacemos entre nosotras, pero también con todos nuestros stakeholders. Entonces, por ejemplo, hace poco un desarrollador inmobiliario me buscó y me dijo si por favor yo le podía levantar 200 millones en capital. Y me hubiera encantado decirle que sí y ver después cómo lo podía lograr, pero me hubiera metido un gran problema porque yo no tengo el volumen de inversionistas para... Para colocarle al desarrollador 200 millones de dólares. Es muchísimo dinero. Entonces, en ese momento decidí ser muy honesta y, y le dije: Mire, yo no puedo darle este servicio ahorita, me encantaría, pero no puedo porque yo no tengo ahorita, en esta etapa tan inicial, un volumen tan grande de inversionistas como para poder suplir su oportunidad. Entonces, no voy a poder atenderlo, pero espero que sea a futuro. Y, y esa fue mi mejor decisión, porque lo que hizo ese desarrollador fue decirme: No te preocupes, yo no quiero que tú me hagas el levantamiento de capital. Yo quiero que tú me montes la infraestructura. Y ese fue el inicio de un pivot en el que estamos trabajando ahorita, porque cuando arrancamos el modelo, uno de los supuestos era que nosotros íbamos a levantar, ayudar a los desarrolladores a levantar el capital pero eso implicaba que nosotros teníamos que construir una base de inversionistas enorme y eso es prácticamente construir un marketplace y los marketplaces tienen costos de CAC, que es un cost of acquisition muy alto. Entonces nuestro negocio estaba con ese bottleneck de tener que construir eso y por yo haber sido muy honesta con este desarrollador, él me dio la solución de cómo bypassear ese mismo bottleneck. Entonces hoy por hoy, nos volvimos esta infraestructura as a service y ya tengo en pipeline más de cinco desarrolladores que quieren trabajar conmigo y que yo ahora le puedo decir que sí puedo trabajar con ellos porque ellos van a hacer el levantamiento de capital. La otra es la transparencia. En, nuestro, en nuestra plataforma está todo transparente pero en la forma en que trabajamos también. Ahorita no tenemos un equipo grande, somos las founders y tenemos mucho outsource, pero no tenemos límites en la información que compartimos con ellos, porque hemos identificado que ahí es donde necesitamos más velocidad de confianza. Y por otra es la curiosidad, estamos empezando algo nuevo, entonces no podemos quedarnos quietos pensando que con lo que sabemos ya es suficiente, tenemos que estar todo el tiempo preguntando, cuestionando, buscando el como-sí, que era el que les mencionaba al inicio. Y por supuesto ser resilientes, porque los nos vienen por montón, porque las cosas que no van a funcionar van a ser muchas y si no tenemos esa capacidad de levantarnos cada vez que tengamos un fracaso, pues no lo vamos a lograr. Y por supuesto también nos hemos rodeado de muchos advisors y de muchos expertos y esta lista se queda corta porque tal vez estos son los principales con los que regresamos seguido, pero vamos y buscamos ayuda por todos lados. Y una recomendación que les doy es, usen LinkedIn. Yo he escrito a personas en frío, a decirles: Mire, me interesa hablarle. Yo vi que usted sabe ABC, me llama la atención aprender de eso de usted. Me puede dar 30 minutos y les va a sorprender la cantidad de personas que les van a decir que sí. Y así es como conseguí a esta abogada eh, de securities en Boston, así es como conseguí a estos abogados de México que hoy por hoy hasta se volvieron inversionistas de Polybit. Y otra forma también, por supuesto, de atraer personas son sus propios mentores. Juanma Bonifazi es mi mentor desde hace más de 15 años. Gabriel Delgado es alguien que ha estado también muy cercano dentro de mi proceso, no es mi mentor, pero siempre ha estado muy cercano en, en mi evolución y siempre me ha, hay, me ha impulsado y ha creído en mí. Cuando yo lo invité a formar parte de los advisors, ni siquiera lo pensó. Y Hugo Díaz es el director de la carrera del MBA. Y también ha sido un fiel creyente de mis proyectos. Y cada vez que yo le pido ayuda, ahí ha estado. Entonces, ¿quiénes son esas personas que creen en ustedes? ¿Quiénes son esas personas que siempre los han impulsado a crecer? Invítenlos a ser parte de su journey, porque muy seguramente quieren serlo. Ahora les cuento de los retos, porque obviamente no todo es color de rosa. La regulación en este proyecto es de lo más complejo. Como les decía, para Guatemala, por ejemplo, no he encontrado la solución, pero ya la tengo para otros países. Entonces lo que hice fue darle la vuelta y ir a los países en los que ya se puede. Pero aún así no es sencillo y hay que navegar muchas cosas. Yo no soy abogada, pero he tenido que aprender. Y eso también es parte del ejercicio. Tienes que aprender a navegar aguas que no conocías, pero si no estás dispuesto a hacerlo, no lo vas a lograr. Después está todo este tema del levantamiento de capital. Entonces, yo vi esto en la universidad, en teoría, y ahora me está tocando vivirlo en la práctica. Y resulta que existen mucho más. Telas que cortar entre todas estas opciones y, a, y que resulta que hay un montón, pero al mismo tiempo hay muchos detrás de cada una de esas opciones. Y entonces, no solo tenés que volverte public speaker, sino que tenés que hacer pitches increíblemente divinos y al mismo tiempo tenés que tener hojas de Excel maravillosas y al mismo tiempo tenés que estarle hablando a 10 personas y al mismo tiempo tenés que estar viendo si tu cap table te va a funcionar. Entonces, además de que estás montando un negocio, estás viendo cómo vas a financiar tu proyecto y si lo vas a financiar eh, por bicis a pasos agigantados y si esa es la vida que querés o si querés irte por el otro camino y hacer un bootstrap y buscar que tu proyecto sea rentable. Entonces, todas estas preguntas, probablemente cuando estás en este momento en el que están ustedes, es bueno que se las empiecen a hacer porque cuando ya estás en el torbellino, se vuelve más complicado y te afecta en tu forma de vida, ¿verdad? Porque si agarras una forma acelerada de crecimiento, la presión es muchísima versus si te vas por un bootstrap, pero un bootstrap implica que vas a crecer más lento y que probablemente te quedes sin fondos más rápido y que te puedes quedar sin sin, sin recursos. Yo les puedo dar mi caso personal. Yo decidí eh, empezar este proyecto cuando todavía estaba en un grupo inmobiliario en el que yo ganaba muy bien, y pero decidí que tenía seis meses para terminar y de entregar mi, mi, mi trabajo. Y eso implicaba que en seis meses me iba a quedar sin salario. Entonces, a partir de esos seis meses, mi proyecto no estaba listo. Entonces eh, y habíamos levantado no habíamos levantado capital, entonces a partir de esos seis meses eh, yo había estado financiando el proyecto con mucho parte de mi salario y en ese momento ya no iba a tener salario, entonces empecé a financiarlo con mis ahorros y hoy por hoy mi cuenta bancaria está en cero, me gasté todos mis ahorros en este proyecto y decidí en ese momento que, bueno, ahora ya se me acabaron los ahorros y ahora ¿qué hacemos? Ahora sí hay que ir a levantar capital y empezamos a levantar capital, pero no nos pudimos pagar todavía un salario, hasta como dos meses después. Y ahorita tengo un salario que es tal vez un tercio del salario que tenía antes en un corporativo, pero estoy construyendo un nuevo negocio. Entonces, ¿qué tipo de journey quieren ustedes? No les estoy diciendo que el mío es el perfecto, solo les estoy diciendo que es el tipo de decisiones difíciles que en ese momento tienes que tomar y que tienes que saber a qué estás dispuesto y a qué no. Y por supuesto, ser mujer, ser mujer, y para las que están acá, cuando yo me gradué en la universidad éramos más mujeres que hombres, pero hoy más hombres que mujeres están laborando, número uno. Y es cierto, porque las mujeres, pues al final de cuentas somos las que vamos a tener, si van a ser mamás van a pasar por el proceso de ser mamás y eso pues también te saca un poco de la jugada, pero ¿cómo haces para que no estés fuera de la jugada? Pero la realidad es que sigue pasando, no, no les tengo la respuesta, solo sé que se puede hacer, yo tengo dos hijas chiquitas y aquí estoy y tengo un esposo que me apoya y entonces a las mujeres les recomiendo que busquen un partner que crea en ustedes y que vayan a ser un team y no, y no otra cosa. Pero en, otro, en, en lo que les quiero decir es que la realidad, y tenemos que reconocerlo como mujeres, es que somos una minoría y así todavía te trata el mundo. Entonces, por un lado es positivo porque hay un montón de espacios solo para mujeres porque saben que somos una minoría. Pero por el otro también, sí sigue existiendo un machismo y tenés que saberlo y reconocerlo como mujer para poder actuar en ello. Entonces, en mi caso, no solamente soy emprendedora, mujer, en Latinoamérica, minoría, en un mercado inmobiliario, más minoría. Entonces, muchas veces yo soy la única mujer en el salón o la única mujer en la reunión. ¿Y cómo permitís que eso no te incomode o no te haga sentir de menos o no te permitas que te traten de menos? Porque algunos lo tratarán de hacer. Y entonces eso también es un mensaje a los hombres, ¿verdad? Porque todos merecemos un mismo espacio. Y por supuesto, el otro reto es encontrar el go-to-market, ¿verdad? Les estaba contando que lanzamos de una manera, ahorita estamos pivoteando, estamos colocando los tokens, hemos probado varias formas y todos los, todos los días, todas las semanas estamos iterando. Entonces, si bien este es el plan, en la ejecución se ve diferente y lo más importante es que puedas estar considerando todo el tiempo qué pruebas puedes hacer, qué pruebas puedes hacer en chiquito y qué está funcionando y qué no y que seas ágil en cambiarlas. Luego, temas de... No sé si llamarle errores, pero digamos que también son retos o, y es asumir que si estás empezando algo nuevo, todo el mundo se te va a tirar encima. Nosotros pensamos que cuando íbamos a arrancar, todo el mundo iba a querer comprar un token porque era algo novedoso, pero esa no es la realidad. La realidad es que al inicio hay pocas personas que son entusiastas, innovadoras y que están dispuestas a tomar el riesgo. Esas personas... Después ya se vuelven visionarios y después ya te vas a la mayoría. Aquí está la mayoría, pero esta mayoría necesita que primero se compruebe, que primero mires que todo funciona. Primero quieren tener mucha, quieren preguntarte primero: ¿cuánto tiempo lleva? Usted ya hizo esto antes, ¿Ya, le, ya, lo, ya, lo, ya lo recuperó, ya le dio la vuelta y ya tiene clientes. Y es como: No, estoy lanzando. Ellos nunca van a hacer tu nuevo, tu primer proyecto. Pero encontrar a estos innovadores toma tiempo y es difícil. Y muchas veces lo subestimas en un proyecto tech en el que consideras que vas a ir creciendo como que sos Instagram de un volumen de 200%. Eso no es la realidad en todos los proyectos tech. La otra es, ¿dónde estamos como humanidad y dónde está la tecnología? Entonces, me imagino que a todos ya les pasa que hasta con sus papás los tienen que ayudar a pasar ciertas cosas. Pues resulta que eso es masifíquenlo, pues. O sea, toquen. ¿Qué, ¿Qué es toquen? Ah, pues un token es una digitalización de un proceso. Ah, ¿y qué es blockchain? Ah, no entiendo. Y, y, sin, y encima hace temas de inversión y es, ¿qué es un plazo? ¿Qué es un interés? Y entonces tú decís, ah, wow. O sea, el gap de todo esto no es solamente como yo ya sé hacer esto y ahora solo voy a brincar una nueva tecnología, sino que tienes que explicarles muchísimas cosas. Y hoy por hoy, para darles un ejemplo puntual, para pasar en nuestra plataforma tenés que hacer un KYC digital. Normalmente toma... Te puede tomar de dos minutos a cinco minutos. Y hay personas que llevan semanas trabadas ahí porque no le toman bien la foto a su ID o porque subieron un screenshot y solo se puede subir un PDF. Y cosas que uno diría, eso es lo más sencillo del mundo, y resulta que no es sencillo, que la gente se traba. Y eso también es una assumption que en tech puedes hacer muy fácil. Y por otro lado, es el tema de fricción. ¿Qué tanta fricción generas? Qué tan fácil es tu user experience, pero al mismo tiempo no quieres que se te meta cualquiera en ese proceso. Entonces es complicado qué nivel de fricción tienes que generar en tu proceso de adquisición de clientes, pero dentro de tu funnel, sobre todo en un proyecto tech en el que tienes una plataforma. Y pues buenas prácticas de último que les quiero compartir es pues primero en un ecosistema de, de startups tenés que moverte. Y sí, sí, es cierto, va a haber miedo, y sí, es cierto, hay que analizar, y es muy mo buenos momentos para tomar perspectiva, pero al mismo tiempo tenés que caminar, porque muchas veces no vas a tener la solución, y lo mejor es probar, y si no funciona por aquí, probas en el otro. Y como dice un dicho, es mejor ocuparse que preocuparse. Y esa ha sido lo que mejor me ha funcionado, porque las veces en las que me quedo paralizada, realmente no estoy haciendo nada. No, primero, no logro solucionarlo porque me quedé paralizada. Segundo, no estoy haciendo pruebas, entonces tampoco puedo tener data para saber si funciona o no. Solo puedo saber que no funciona. Pero si te quedas ahí, no vas a lograrlo. Luego, tratar de ser lean lo más posible. Hoy por hoy. En la empresa que tenemos un salario, solo estamos mi socia y yo. Y entonces se imaginarán que estamos como pulpo. Y sí, es cierto, estamos como pulpo. Pero al mismo tiempo hemos cuidado mucho de ser un proyecto pequeño, con pocos gastos en esta etapa inicial, mientras que terminamos de encontrar cuál es nuestro go-to-market y empezamos a asegurar revenue. Además,. Buscamos hacer outsource, porque sí sabemos que si yo quisiera tener un buen equipo de marketing ahorita tendría que pagar mucho, o un equipo legal, o un equipo de contabilidad. Entonces, todos esos esquemas lo que hicimos fue buscar muy buenos y outsourcearlos. Y eso tiene un costo, porque no están al 100% contigo, pero si son muy buenos, se suple mejor a que tener a alguien que no es tan bueno dentro de tu equipo, porque además te afecta a tu cultura. Y por último este esquema que es importante, ¿verdad? Si sos poquitos estás en esto, o sea, no sé si han escuchado este término de Jack of all trades, es bien importante que en una etapa inicial se haga así. O sea, yo a mí me toca ver los proyectos inmobiliarios, revisar los temas de finanzas, revisar los contratos, sentarme con los abogados, trabajar con los contabilidad, aprender de la contabilidad de México, aprender de la contabilidad de El Salvador, entender cómo funcionan los impuestos y las retenciones, ver cómo puedo trabajar eso con la parte de facturas, hablar con los equipos de tech porque a veces no responden, entonces yo tengo que entrar a batear y eso pasa en mi día y al mismo tiempo tengo que estar prospectando, buscando clientes. Pero si, si no hago eso yo, ¿quién lo va a hacer? Entonces, es cierto, romantizamos con que cuando yo sea un Steve Jobs, cuando yo sea un Besos, pero al inicio te toca hacer de todo. Y entonces, eso, primero, tienes que estar dispuesto a hacer el hard work. Y segundo, también tienes que tener cuidado, porque si no, también tu vida se puede desbalancear por completo. Entonces, ¿cuáles son tus no negociables? Por ejemplo, en mi caso, los no negociables son no estar con mis hijas. Entonces, yo hay un momento en que paro, aunque se me esté cayendo el mundo, paro, estoy con mis hijas tengo mi rutina de familia y si necesito y de verdad tengo que apagar un fuego muy grande, entonces regreso a trabajar, pero ese momento no lo pierdo porque es parte de mi balance familiar. ¿Cuál es el de ustedes? Y por último, pues ser muy ágil y ser una empresa que aprende. Entonces yo todo el tiempo estoy aprendiendo porque estoy entrando a algo nuevo. Y entonces mi socia también está aprendiendo cosas. Y todas las personas que trabajen con nosotros buscamos que sean así, porque estamos creando algo nuevo y no vamos a tener las soluciones. Y entrar a este trabajo no va a haber un, un, un rol. El que te digan, esta es tu descripción de, de trabajo. Es como, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te sabes hacer las preguntas correctas? Porque eso es lo que vamos a necesitar para que sigas aprendiendo, porque no te voy a poder guiar más que allá de hacerte las mejores preguntas, porque yo misma estoy aprendiendo. Entonces, ¿qué importante es aprender a aprender y con eso termine. Espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias. Qué interesante, la verdad. Eh, tanta información y, y me encantó que incluyeras tanto de lo que es el, el proceso de tú como emprendedora, ¿verdad? Así que me encantó. Eh, voy a abrir a preguntas. Yo tengo varias acá, pero voy a abrir a preguntas. Yo tengo una pregunta, si su empresa está preparada para tal vez otro COVID-19, que haya un aumento de demanda en su empresa, si tienen algún conchón financiero o algún plan de respaldo. No. <laughs> o sea, acabamos de empezar, estamos en una etapa súper, súper inicial, ¿verdad? Eh, lo que te diría es que el respaldo que tenemos es que empezamos, estamos, estamos tratando de manejar nuestros costos lo más bajo posible, de, de no tener compromisos que nos, que nos tengan con las manos atadas y, y que las cosas, o sea, si en último caso tenemos que cerrar, cerramos. O sea, eso es lo que quiero decir, nosotros no estamos asumiendo un compromiso más allá de lo que podemos realmente asumir. Y por el momento así te diría que lo estamos atendiendo. Adelante. Eh, primero, gracias por, por toda la información. Creo que fue de mucho valor el que haya combinado pues, el, el concepto del negocio con la experiencia propia. Y mi pregunta va más alineada a lo de la experiencia. En, en, digamos, en las tres lecciones principales de, de trabajar con un socio tan poco conocido, ¿cuáles han sido esos como aprendizajes más importantes? Definitivamente darte esta prueba, este espacio de prueba. Ese es número uno. Número dos es tener eh, los procesos legales en orden. Entonces, te puedo contar los detalles de cómo funciona y, y lo sacamos de YC. Entonces de nuevo usar esas, buscar esas buenas prácticas, ¿verdad? Pero eh, lo que YC te decía es que el mejor concepto para crear una sociedad es que primero las partes sean iguales, porque si no no tienen el mismo skin in the game y luego hay un socio que se va a sentir utilizado. Y esto es bastante nuevo para nuestra región, porque cuando yo dije que yo iba a ir partes iguales con ella, la primera reacción de, de personas cercanas era como, ¿por qué le estás regalando la mitad de tu negocio? Y, y, y mi respuesta fue, este negocio es una idea que vamos a llevar juntas al otro nivel. Entonces mi idea no vale más que el tiempo de ella con esto y además yo quiero que ella esté al 100 igual que yo, ¿verdad? Y eso es algo que... Como latinos, nos cuesta a veces entender, ¿verdad? Queremos acaparar, pero mi enfoque fue: sigamos lo que dice ahí, creo en esa sed de abundancia de que juntas podemos crecer el pastel para más y que la mitad va a valer más que yo tener el 80, ponete. Eso es número uno, seguimos ese consejo de ellos. Pero el otro es que hay un concepto que se llama Cliff Investing, ¿lo han escuchado? Ok, entonces eso significa que mi, mi socia va a llegar a tener la mitad de las, de las acciones, pero no las tiene en este momento. Primero hay un proceso de cliff de un año, que es decir, de retención. El primer año ella no se ganaba nada. Si, si por alguna razón el negocio no servía y, o más bien el partnership no servía, yo le podía decir, ya estuvo y ella se iba sin nada de, de acciones. Eso, es, eso se llama cliff. Entonces el cliff era de un año. A partir de un año ella se ganaba el 25% de lo que corresponde de las acciones y luego el vesting es, se va ganando proporcional mes a mes el resto de las acciones por los siguientes tres años. Entonces ella gana sus acciones en cuatro años. Entonces ahí es donde tú decís, ok, mira, yo, esta es mi idea, yo te la traje, yo estoy dispuesta a compartirla contigo, pero you have to own it, ¿verdad? Y ese es el tipo de mecanismos que existen y existen también para tus empleados eh, que son como key, key employees, sobre todo se usa para los, los del inicio. Eh, y para traer muy buen talento. Y algo que había notado, Gaby, que va relacionado con esta pregunta es si pudieras compartirles, creo que es muy valioso lo que, lo que tú querrás de, de si hubiera un, una necesidad de, de salir del negocio de alguna de las dos. Por Ajá. ejemplo, eh, ya habiendo utilidades, etcétera, que fijaron ahí? Porque creo que eso, eso lo piensa mucho uno, ¿verdad? O sea, si no funciona, si algo pasa, si alguna se quiere salir. Sí, eso también lo definimos en este contrato. Entonces, ponete, si, si vendemos la empresa, imagínate que ahorita, porque ese es un escenario que obviamente tenemos en mente, ¿verdad? Que venga una empresa grande de Estados Unidos y nos quiera comprar. Sería un súper escenario para nosotros, ¿verdad? Pero entonces, probablemente, ¿qué pasa si eso pasa antes de los cuatro años que ella tiene? Entonces, el acuerdo es que si pasa antes de los cuatro años, lo adelantamos y ella se queda o esa ya ganaría la mitad. Ese es el acuerdo. Eh, si una de las dos se pelea. Eh, y se quiere salir, si ella se sale antes de que se pase su cliff, se queda hasta donde se quedó. Entonces, por ejemplo, si tenía el, y había llegado al 75% eh, perdón, del vesting, eh, hasta ahí llega. ¿verdad? Así es el acuerdo. Si una de las dos se muere, el, la contraparte tiene derecho a quedarse con las acciones, o sea, su familia, pero la, la primera opción de venta la tiene el, el, la, el otro partner al valor actual del mercado. Y ese tipo son los acuerdos que hicimos eh, internamente. Y esos ya existen acuerdos preconstruidos pre en eso que tú más bien tenés que decir, esto me parece o no. Por ejemplo, una cosa que decía ahí es que si una de las dos se moría, tú podías comprarle, pero le comprabas al, al valor inicial de la empresa. Era como nombre, nada que ver. O sea, no nos parece, a ninguna de las dos nos parecía. Entonces fue como no, al valor de mercado. Y así te lo vas lo vas adecuando. Con gusto. Bueno, yo tenía una duda más involucrada con el tema de cómo funciona. El hecho, yo tenía una duda de más que todo. Por ejemplo, los, lo que ustedes hacen es que se asocian a lo que son las desarrolladoras de proyectos y además, y compran ustedes por su parte lo que son eh, la, una parte de la propiedad, digámosle, y después esas la revenden como bloques. Eh, no sé si me voy a entender. No hacemos eso. Lo que hacemos es que le hacemos, nos parecemos más a un infrastructure as a service. Entonces, si el desarrollador quiere levantar capital. Nosotros tenemos la tokenizadora, pero le construimos los demás rieles que necesita. Entonces, le decimos, ok, usted desarrollador, ¿cuánto, qué, ¿dónde está? Ok, primero validamos si lo podemos ayudar. Segundo, veamos cuáles son sus vehículos legales y fiscales para que cumplan, ok. Ahora veamos cuánto quiere levantar, en cuánto, cuánto representa eso de su modelo de negocio, vemos que sea viable, ok. Luego... Entonces le validamos que el sistema, digamos, de la estructura legal funcione, tokenizamos lo que él quiera levantar, si deuda o equity se generan los contratos, y nosotros lo que hacemos es que le prestamos nuestra tokenizadora para que emita sus tokens, le prestamos nuestros rieles para que sus clientes pasen los procesos de KYC, firmen los contratos digitales, y le hacemos todas las conexiones para que también las cuentas de banco tengan ciertas condiciones que les pedimos y para que puedan recibir los fondos ahí y nosotros los ayudamos a gestionar todo ese proceso. Y después para la distribución también. Decimos, mire, usted o tiene que tener un wallet, este wallet se va a conectar de esta forma, pero ellos son los que captan capital directamente y nosotros les montamos toda la infraestructura. Ajá, son como ese canal sofisticado, aún bueno, así, de, de poder conectar. Pero mencionando en una parte, Gaby, justo que Ahorita con este nuevo cliente se va, evolucionó el negocio, que me parece muy interesante, y que ya no ibas a estar tanto en el levantamiento de capital. Si puedas, si digamos, van a seguir en eso o no saben. Buenísima pregunta. Inicialmente, la, y la hipótesis es que el desarrollador inmobiliario no iba a querer hacer el trabajo de levantar el capital, que fue lo que les conté que cambió, ¿verdad? Entonces, al, al cambiar eso nos cuestionamos justamente lo que tú estás diciendo qué hacemos será que igual mantenemos eh, nuestra, nuestra página como un espacio que sí puede ser como un marketplace o no genera valor o no y al final hablándolo con el desarrollador nos dimos cuenta que sí generaba valor pero que lo miraban más como un mercado un canal un nuevo, otro canal adicional y más bien lo miraban como un buen efecto porque lo que les ofrecimos fue lo siguiente el desarrollador si cualquier cliente que venga del desarrollador va a entrar a la plataforma de Polybit y solo puede ver los proyectos del desarrollador. Pero cualquier persona que entre desde Polybit puede ver todos los proyectos y entonces a los desarrolladores les gustó esa idea porque dijo, "Ah, buenísimo, aquí es como que yo tengo un canal y tú sos otro y eso genera un flywheel, ¿verdad? Un flywheel effect en el sentido en que conforme más clientes tengamos, que más también entren a ver otros proyectos, va a haber un momento en que orgánicamente, sin que tengamos que hacer el esfuerzo de levantar ese volumen de clientes, va a haber un volumen de clientes de proyectos powered by Polybit. Entonces sí va a llegar el momento en el que ya le podemos decir al desarrollador inmobiliario, mirá, tenemos 200.000 personas que pueden empezar a comprar, tú también puedes hacer tu esfuerzo de venta, pero aquí ya tenés un mercado cautivo y ya no tenemos que hacer el esfuerzo. Eh, como equipo, exactamente, y en recursos económicos, en levantarlo. Mm. Buenísimo. ¿Y ¿Otra pregunta? ¿Sí? Dale, dale. Eh, perdón, es de que tenía curiosidad. La, la mayoría de la competencia dijo de que se encontraba en, en Europa, ¿verdad? ¿Por qué, de, ¿por qué decidieron eh, poner el precio de entrada, el mínimo, en 500 dólares a comparación de esos mercados que tienen pues, más capital, eh, que es más bajo? Porque la idea es que podamos democratizar más la inversión inmobiliaria, ¿verdad? Y que la entrada pueda ser mucho más pequeña para que puedas probar. Entonces, si yo te digo a ti, eh, ¿quieres invertir 10 mil dólares versus querer invertir 500 dólares? La decisión es un poquito más fácil de probar con 500 dólares, sobre todo en un mercado en el que vamos mucho más atrás en ese esquema, ¿verdad? En Estados Unidos y en Europa hay otras opciones de inversión, entonces las personas ya tienen la cultura de invertir y aquí es solamente es un cambio de, mira, esto está digitalizado, mira, esto es en blockchain, pero aquí es más de cero. En México, y esa también fue una de las razones por las que decidimos empezar allá, es que en México sí existen ciertos sistemas ya de inversión, entonces la, la población está un poquito más educada que otros países en Latinoamérica, pero aún así estamos mucho más atrás. Porque eso, me imagino, es el reto más grande para ustedes en explicar el proyecto, pues, ¿verdad? En, Justamente. En que la gente se sienta cómoda, que confíe, que entienda totalmente qué es, ¿verdad? Así es. Y por eso el mercado principal son las generaciones jóvenes y millennials, ¿verdad? Porque los millennials son una generación que nació nativa con, con todos los sistemas de tecnología, que adopta las tecnologías más rápido, pero que también ya tiene un nivel de estabilidad económica y profesional que le permite empezar a pensar de forma diferente y luego las nuevas generaciones porque ya de por sí traen el chip de yo no voy a depender solo de mi trabajo voy a tener otro tipo de inversiones quiero probar tengo cripto etcétera y eso se vuelve otra opción verdad tú tenías dale, sí, dale. Yo tenía otra, otra eh no sé si en una parte de la presentación pues mencionaba lo que era el return on, on, on invest en el ROI que era como el 18% si no estoy mal en un la año la tasa de interés, exactamente sí, Ajá. yo 18. tenía una duda, eso se basa en lo que los, bueno los directamente los, ¿cómo, cómo se llamaban los, los contratistas que ustedes consiguen eh, ya ellos lo imponen así como esta va a ser la promesa que van a recibir al año o es más que todo un análisis que ustedes han, han hecho eh, pues basado en datos no, pues lo, lo trabajamos con ellos. Ellos sí. son los que lo definen y nosotros, pues, damos nuestro input nada más, ¿verdad? Pero en este caso era en México hay, hay mucho más inflación que, que en Guatemala, ¿verdad? Y las tasas están mucho más arriba. Entonces, eh, eh, y ahí hay bancos, neobancos, que están siendo bien agresivos y te están ofreciendo tasas de ahorro del 15%. Y. Y luego tenés que ir a leer las letras de chiquito, pues, porque si metes más de 200 mil pesos y si algo pasa, no te van a. Su, su cap de devoluciones de 200 mil pesos, pero eso nadie lo lee, sino que se van de boca, ¿verdad? Pero bueno, entonces están en 15. Pero la tasa de interés de los bancos para las desarrolladoras es arriba de 20. Entonces, primero teníamos esos datos, ¿verdad? Es como no podemos estar abajo de 15, porque te estás comparando con un ahorro, y no podemos estar arriba de 20, porque. Y ahí al desarrollador le convenía más irse con un banco. Entonces, primero, in the middle. Y luego es, ok, una vez tenés eso, tu, tu modelo de negocio, ¿qué puede dar? Entonces, el desarrollador empezó a ver y dijo, bueno, mira, a mí lo que me funcionaría es que me adelanten esta cantidad de flujo en el tiempo y eso me permitiría a mí cerrar más rápido mi proyecto y yo me puedo quedar con esta deuda. Ok, y esa deuda, ¿cuánto puede pagar? 18%. Perfecto. Entonces, lo que hicimos fue que construimos un crédito, eh, se llama crédito mercantil con garantía hipotecaria. ¿Por qué? Porque el inmueble está como garantía, dando el respaldo a los inversionistas. Y entonces las personas empiezan a recibir trimestre a trimestre, a partir de ahorita de marzo, el 18% anual, ya después de impuestos, ¿verdad? O sea, el 18% anual es bruto, hay que quitarle los impuestos dependiendo de, de si eres internacional o local. Y eso es un, en un plazo de siete años. Mientras tanto, el desarrollador va a rentar el inmueble y luego lo va a buscar vender. Y las plusvalías en México llegan hasta un 25% en los primeros cuatro, de entre cuatro a siete años. Entonces, el desarrollador va a buscar venderlo ahí. Y cuando lo venda, esa plusvalía también se va a repartir entre los inversionistas. Pero eso se define con cada desarrollador dependiendo del proyecto y de las condiciones de país también. Sí, adelante. Si uno quisiera eh, invertir en esta empresa, ¿cuáles serían los requisitos o cómo funciona exactamente? para pues invertir. Buenísimo. Entonces, hoy por hoy, si quieres si quieres invertir en esta oportunidad que tenemos de, de este proyecto que, que es de una empresa que se llama CMX Homes, lo único que tienes que hacer es entras a la plataforma de Polybit, te vas al marketplace y ahí va a estar la opción del proyecto que está disponible que se llama Querétaro 37 y todo el proceso es 100% digital. Entonces, te registras. Al momento de registrarte tienes que pasar un KYC, es una verificación de identidad te piden que te tomes una foto, te, te piden que le tomes una, una foto a tu ID y que subas un comprobante de domicilio que está a tu nombre. Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, podría ser el celular, por ejemplo, y que diga tu dirección y con eso ya te y tenés ser mayor de edad, pero eso se aplica aquí para todos y con eso te pasas a un proceso de verificación automatizado. Eso los bancos lo hacen. Las inmobiliarias lo tienen que hacer, pero es un papeleo espantoso. Esto es en cuestión de cinco minutos. El sistema lo hace digital y cumple con los protocolos internacionales de lavado de dinero, de verificación de cliente, de listas negras y todo lo que se requiere de cumplimiento. Una vez te das, al, te das de alta en la plataforma, entonces ya puedes ir al proyecto y seleccionar el número de tickets que quieres comprar. Seleccionas eso y te despliegan los contratos. Y ahí tienes que firmar el contrato. Entonces, para los que me estaban preguntando si éramos intermediarios, no lo somos, porque el contrato que firmas es directamente con el desarrollador y te estás volviendo acreedor de cierto monto por ciertas condiciones de este crédito que les estaba comentando. Y también firmas un mandato con Polybit para que nosotros te representemos en ciertas cosas. ¿Y en qué te representamos? En las garantías, porque no podemos ir a notariar a nivel eh, legal a todas las personas, sino que nos, nos ponemos nosotros en la notaría. Eh, para los temas de respaldo y por el otro lado, porque nosotros los ayudamos a hacer toda la gestión fiscal, ¿verdad? Y luego, entonces, firmas esos documentos y automáticamente te da la opción de si quieres pagar con tarjeta de crédito o con transferencia, que en este caso tendría que ser internacional, entonces la tarjeta es lo más sencillo, pagas y luego nosotros ya por detrás eso genera triggers de que ya entraste, que ya firmaste, nosotros validamos que los demás partes firmen y una vez ya esté firmado y una vez podamos validar que ya el pago llegó. Entonces se te asignan los, sus tokens en la plataforma. Y ya cuando empiezan los pagos en la misma plataforma, eh, te aparecen tus retornos y tú puedes bajarlo con un exchange en Guatemala, por ejemplo, o reinvertirlo directamente en la plataforma. Pero todo ya está digitalizado y disponible. Gaby, ¿por qué Polivit? ¿Cómo surgió el nombre de Polivit? Buena pregunta. Polis en es significa ciudad en griego. Y BIT en, en tecnología es la unidad más pequeña. Entonces la intención es que esto sea eh, como creamos una ciudad, una mejor ciudad, un BIT a la vez. Y así nació. Yo tenía otras preguntas. Una sí. es, ¿qué ha sido lo más difícil y lo más satisfactorio de, de este camino emprendedor? Tal vez lo más difícil fue tomar la decisión de emprender. Yo, me, cuando me gradué... Siempre fue un tema que me llamó la atención, pero sabía que quería primero tener experiencia. Y entonces trabajé en esta inmobiliaria. Y, y, y fui muy me gustó muchísimo. Y después saqué el MBA de emprendimiento. Entonces era como, ah, bueno, entonces ahora sí vas a emprender. Y me decisión en ese momento fue que no, porque te, quería también formar una familia y me, me funcionaba mejor quedarme en un, en, un, en un sistema más estable y económicamente estable, y también porque sentía que me faltaban cosas por aprender. Entonces dije, bueno, en cinco años lo voy a hacer. Llegaron los cinco años y todavía no me sentía lista, y decía, bueno, quiero aprender otra cosa, y quiero hacer esto, y, y todavía no tengo una idea, y, y después ya sentía que ya era el momento, y, y decidí que iba a empezar un proceso para lograrlo, porque como que el costo de oportunidad ya estaba siendo muy alto. Y era el momento para mí de tomar la decisión de que o lo hacía o ya nunca lo iba a hacer. Entonces me empecé a preguntar: ¿qué pasa si no lo hago? ¿Qué me voy a decir a mí mismo si no lo hice, si no me di la prueba? Eh, ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Y, y, ¿Y qué pasa si me va mal en la empresa? Me empecé a hacer todas esas preguntas y al final era: el, mi costo oportunidad me duele más de no probar, a, a perder todas las comodidades. Me di cuenta que también ya estaba cómoda estaba aprendiendo, tenía muy buenos proyectos, me, tenía un excelente proyecto, entonces para muchas personas era, pero ¿por qué te querés ir de lo que tenés, que es increíble? Pero para mí era un tema de vida, de, de decir, sí, pero yo quiero esto en mi vida, y me, pero para tomarlo tengo que pasar por muchas incomodidades y por mucha ambigüedad. Eh, entonces tomar esa decisión fue difícil, estuve, trabajé con un coach para hacer toda mi transición. También quería salir bien de las empresas en las que trabajaba por después de tanto tiempo. Entonces hice un proceso de transición, tuve la paciencia de pasar por eso y, y luego quedarme sin salario y, y quedarme sin, sin ahorros y todo ese proceso genera muchísimo estrés. Entonces como persona creo que eso fue de los mayores retos que, que he vivido en, de transición en mi vida como tal. ¿verdad? Y el otro que me lo más satisfactorio. Es, y lo más satisfactorio es que después de recibir mil no de que este proyecto no era factible, uno de mis mentores incluso me dijo, Gaby, ¿por qué estás empezando este proyecto tan complicado? Ya hubieras lanzado cualquier otra cosa. Pero yo, hubiera sido, yo decía, sí, buen punto. Pero esto es lo que en donde encuentro pasión, donde creo que mis talentos brillan y donde veo una necesidad gigantesca. Y sé que hay que pasar por todo esto, pero estoy dispuesta a hacerlo. Y hoy por hoy que ya está, estamos empezando apenas, pero ya está. Ya pasamos muchos de esas cosas. Es para mí de mucha satisfacción. Sí. Increíble porque, ajá, no fue, no fue tal vez el camino más fácil, ¿verdad? Ajá. Pero el más satisfactorio. Eh, y otra pregunta que te tenía es, ¿dónde ves a Polivit o dónde lo quisieras ver en cinco años o en diez años? Buenísimo, mira, lo que quisiera es que ya estemos, ya tengamos, habíamos hecho Powered by Polivit, ¿verdad? A proyectos en toda Latinoamérica, incluso Iberoamérica, realmente, porque este es un proyecto que puede... Que, que digamos que en otros países ya tienen otros sistemas, pero todo Iberoamérica podría ser perfectamente un mercado que podamos atender, ¿verdad? Entonces definitivamente eso es algo que me llama la atención y que en ese momento que ya estamos más grandes, si viniera una empresa global y que nos quiera adquirir y que, nos, y que podamos hacer un éxito muy, muy bueno, eh, esa sería una muy buena combinación. Voy a terminar con, con dos preguntitas para Gaby. Una es si ¿sí algún libro, podcast, algo en particular que le recomendarías a ellos, pues algo de gusto personal tuyo o que tú irías empezando o, o con esa inquietud de emprender, le recomendarías. Y la segunda es si algún consejo personal que tú les quisieras dar. A okay. ellos. Bueno, definitivamente el recurso que les estaba contando hace un rato de YC, que se llama eh, Startups, Startup School, creo que se llama, si no se los busco y te lo, y te lo comparto, pero si entran a la página de YC, Hawaii eh, Combinator, ahí está un área que dice, un TAP que dice eh, Startup School y, y tiene un set de videos buenísimos, está súper amigable además. Eso se los recomiendo muchísimo. Eh, hay muchísimas habilidades que, y cosas pequeñas que puedes probar, eso me parece muy bueno. Eh, ese, ese sería como a nivel de recurso y a nivel de, de consejo, eh, créanos en ustedes mismos, ¿verdad? Porque hay momentos en que uno mismo deja de creer en uno mismo, pero... Pero esa es la, o sea, al final nadie te va a decir si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. Sos tú el que tiene que encontrar eh, ese fuego interno de querer hacer esto, de querer hacerlo bien, de querer salir adelante. Y que cuando van a haber momentos en el que un montón de gente te está aplaudiendo, y ese momento va a ser muy fácil, pero hay un montón de momentos en el que tenés que pasar como incógnito y que vas a recibir mil nos y solo vas a estar tú para darte apoyo y decir que sí puedes seguir. O van a venir momentos que, como los estaba contando, este mentor que para mí era muy importante y que era muy influyente, y cuando me dijo eso, lo primero, que, lo, me, lo primero que me generó fue, me quedé estupefacta literalmente, pues de, wow, ¿qué es este comentario? Pero algo en mí dijo, pues precisamente por eso es que lo quiero hacer. Precisamente por eso, pero creo que esa fuerza interna, esa fuerza solo puede venir de ti como interior y si quieren ser emprendedores, eh, tienen que conectarse con esa, con, con esa energía interna eh, de, de moverse adelante y, y no necesitar que alguien les esté diciendo si van bien o no, ¿verdad? Pues yo quiero felicitarte, Gay, porque además de la trayectoria que vas, creo que vas a inspirar a muchos y creo que eso es bien poderoso. Pues y, y tu forma de hacer, tu forma de, de, de proyectar lo que has hecho. Así que siempre bienvenida acá. Y Gracias. un último aplauso para Gaby. Gracias.